Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Jalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada. Por internet en www.uv.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, les recibo con el gusto de cada miércoles en el 90.5 de frecuencia modulada de Radio Universidad Veracruzana en nuestro Facebook Live desde la página Escenaria MX. Estamos al aire en simultáneo, está ya con nosotros Karina Meneses a engalanar el programa, diría ella, para subir el rating con su popularidad, para platicarnos de qué, Karina. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Carlos y Escenaria, por la invitación, como siempre, que están bien atentos de todo lo que sucede en los escenarios. Y pues a eso vengo, a invitarlos a lo que vamos a tener este mes de febrero, uh-huh, en Área 51, Foro Teatral, y pues quiero compartirles la cartelera. Uh-huh. Ya se acabó enero. Ya. Después de tanto, mañana no estamos a 32 de enero. No, déjenme decirles que ya es primero, ya pueden ser felices los que estaban sufriendo que enero estaba muy largo, ¿no? Que estaba muy largo, uh-huh, sí, ¿verdad? Yo lo disfruté mucho. ¿Sí? Sí, perfecto, la verdad, sí. Uh-huh. Y bueno, pues como estamos terminando mes, como mañana ya inicia este febrero loco, ¿no? Dicen. Y marzo otro poco. Y marzo otro poco, es que nos traes para comentar la programación de todo, uh-huh, de todo febrero. De febrero. Y bueno, pues quiero compartirles, antes de decirles como los títulos de las obras, que estas obras ya iniciamos desde el fin pasado con Los Asesinatos del Bardo. Claro, así. Son, ajá, estuvieron aquí, ¿no? Estuvo aquí en Raúl, ajá, sí. Ajá, y son parte del Circuito Nacional de Artes Escénicas. Chapultepec. Ajá, que Chapultepec, que se ocupa en espacios independientes, ¿no? Se hace en espacios independientes y bueno, esto es un beneficio tanto para los grupos como para los espacios que recibimos a estas agrupaciones. Y bueno, a nosotros, por ser Veracruz, nos estamos conectados en una red que es Oaxaca, Chiapas y Veracruz, y Veracruz, ¿no? Uh-huh. Ojalá pronto otros estados entren dentro de este circuito, ¿no? Convoquen y el próximo año tengamos más participación de otros estados. No sé, Tabasco. Tabasco, ajá, otros. Y bueno, los que tengo aquí son dos de Veracruz, que uh-huh, ya sabemos que en Veracruz pues producimos mucho teatro, afortunadamente tenemos ese privilegio. Y tenemos algo de Oaxaca y algo de Chiapas en este febrero. Entonces, pues bueno, este fin de semana, pónganse atentos porque como es una obra que es para toda la familia, es Golondrinas, solo estará 3 y 4 de febrero, que es sábado y domingo, pero habrá doble función por día, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a tener a las 16 horas y a las 18 horas, ¿no? Para que puedan llevar a los más chiquitos de la casa y a toda la familia, ¿no? Porque a veces se complican los horarios, entonces por eso quisieron hacer funciones dobles para, pues, que hubiera un horario más temprano, ¿no? Para los niños y que se duermen más temprano, y porque pues es una obra para toda la familia. Muy dinámica. Súper dinámica, y pues el texto es maravilloso, muy potente, ¿no? De cosas que vamos a ver en escena, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, un tren. Un tren, unas vías, niños, y bueno, la historia es entrañable, es pues bastante poderosa, ¿no? Y actual. Actual, uh-huh, sí. A mí me tocó ver el estreno en el JJ Herrera, y fue muy bonito. Ahora yo estoy muy ansiosa de verlo en Área 51, ¿no? Fíjate que uh-huh, yo los vi también en, ¿sí?, en JJ Herrera, uh-huh, no estoy seguro si fue el estreno, pero sí estoy seguro uh-huh, que fue allá, uh-huh, muy atrayente,
te mete mucho en la historia, te mete mucho en el escenario, Sí. con esta magia que logran los jóvenes actores allí, para que tú veas esas vías, ese tren, esa aventura. Claro. Aventura trágica en gran medida Sí. de niños, ¿no? De De niños niños. migrantes. Estas historias contadas, ajá, de niños migrantes. Los personajes son bien padres, son muy divertidos, ¿no? Las relaciones. Ah, Ahí está, mira, mira. ahí está una fotografía. Para quienes nos siguen en Facebook Live, tenemos precisamente allí fotografía en la que vemos esto. ¿Cómo se da la representación Sí. en escena? Es teatro. Es teatro. Entonces el teatro tiene esa magia, tergiversa de algún modo la realidad. El cine lo hace, pero con efectos especiales, ¿verdad? Digitales y demás. El teatro lo hace de manera física y real. Y entonces estamos viendo ahí unas vías, ¿no? Estamos viendo ahí unas vías y los durmientes y cómo estos juegan un papel muy muy interesante ahí Claro, para los actores. la metáfora, ¿no? De la Ajá. historia y bueno, la actuación de los chicos que están en la obra es bastante buena, entonces las historias, todo, no se la pierdan, de verdad, vayan con los niños, con toda la familia, y pues bueno, hay dos horarios, sábado y domingo. Sábado y domingo, este fin de Este fin de semana ya. semana, que es 3 y 4 de febrero. Después me voy a 9, 10 y 11, que es viernes, sábado y domingo, el próximo, en 15 días, ¿no? Ajá, el siguiente fin de Ajá. semana. Y tenemos la obra Tesoros, que también es de acá del estado de Veracruz. Esta obra ya ha andado girando, estuvo en el Festival de Monólogos del año pasado, le fue muy bien. Ha estado ya en varios escenarios pues del país y se estrenó acá en Jalapa, interpretada por Carla Piedra. Y pues bueno, ha tenido un recibimiento bastante bueno. También la tuvimos en el Festival de Unipersonales hace unos 2 años, me parece. Y pues bueno, sí, es una obra que ya ha estado con bastante vida. Se fue a España también Ah, el año inclusive. pasado. Entonces, de verdad, si no la han visto, véanla. También es una historia bastante potente. Este es un unipersonal, interpretado maravillosamente por Carla Piedra. Y pues no se lo pierdan porque ya lo ha visto mucha gente y que Jalapa no lo vea, pues es el Y colmo, que esta ¿verdad? sí tiene funciones viernes, sábado y domingo. En los horarios eventuales, Habituales, sí. habituales, que son viernes 8 de la noche, sábado 7 de la noche y domingo 6 de la tarde. Así de 8, 7, 6. Cada Exactamente, vez en más temprano, escalerita. en escalerita. Exacto. Y bueno, de ahí me voy a ir al fin de semana de 16, 17 y 18 de febrero. Y es la obra que nos visita de Chiapas, se llama La Maleta de Ana. Ahí está la cartelera del mes, la pueden ver. De Chiapas. De No habían Chiapas. escuchado de ellos por No, esa esto es de razón. Oaxaca, Ah, de Oaxaca. Oaxaca, porque no es de aquí, de Jalapa. No, esta yo no la he visto, obviamente no les Pues puedo sí. decir mucho, pero lo que les puedo decir es que hay títeres, hay música, hay danza, hay teatro. Entonces hay una, pues es una obra interdisciplinaria, ¿no? Claro, con diversas Y técnicas en la escena. exactamente. Y pues bueno, ahí está Proyecto de Alicia y más Meraki Compañía, ¿no? Dirección Karen Espinosa Lozano. Y pues bueno, habla también de que es un acercamiento un poco hacia lo que es el teatro musical, ¿no? Anda, Esta sí. obra también es para toda la familia. Y pues bueno, vamos a verla, vamos a descubrir este proyecto que nos visita en la ciudad de Oaxaca y que es beneficiado de lo que ya les mencioné hace ratito, el Circuito Nacional de Artes Escénicas. Y finalmente me voy a ir al 22, 23 y 24 de febrero, que ahí estamos hablando de jueves, viernes, sábado. 24 de febrero es sábado, acuérdense, Día de la Bandera. Día de Y la bandera. esta sí es la que viene de Chiapas, que se llama El cuerpo es el mensaje. Por ahí a lo mejor pueden reconocer la dirección de Sendik Vázquez, que él estudió acá en la Facultad de Danza, pero él es originario de Chiapas. Y pues bueno, trabaja también con un bailarín de acá de que radica en Jalapa, Termi, mejor conocido como Termi, ¿verdad? José Luis Vallejo. Entonces, bueno, esto le llaman también que es una instalación coreosonora. Coreosonora. Tampoco puedo hablar mucho porque no la he visto, pero
Créanme que si están dentro de este circuito son proyectos de una calidad bastante buena y pues bueno, yo creo que han visitado Área 51 y mayormente tenemos trabajos de calidad y claro. Entonces pues bueno, vayan a revisar estos proyectos que nos visitan, que vienen de gira. Algunos, por ejemplo, el caso de Golondrinas, inicia su gira aquí en Jalapa y de ahí emprende hacia Chiapas y Oaxaca. Algunos ya cierran con nosotros aquí en Jalapa, Veracruz. Y pues bueno, es el caso de alguno de ellos, ¿no? De Oaxaca o de Chiapas, que ya vienen y cierran acá su gira. Y apuntar en refuerzo a lo que nos dices, toda esta suerte de programas o circuitos o programas de Veracruz en la escena, por ejemplo, y demás, son programas a los que las agrupaciones artísticas se postulan, y en algunos casos hacen presentación de muestra, y si no, tienen que enviar su carpeta y deben tener un cierto respaldo de trayectoria y de presentaciones y demás, para garantizar que reciben el apoyo, proyectos que van a presentar algo que le aportan al público, una experiencia satisfactoria, enriquecedora, estética completa, ¿no? Entonces, como dices, de algunos no tenemos mucho que decir porque no los hemos visto. Exacto. Porque vienen de fuera. Sí, sí. Pero tenemos que confiar en esa selección, como allá lo hacen, ¿verdad? Claro, a nosotros nos viene la fama, miran, vienen de Jalapa. Claro. Sí, pues ojalá se vengan a conocer estos proyectos, como ya menciona aquí Carlos, pues que hay garantía de una calidad de cada trabajo, de cada pues artista, ¿no? Que convoca a esto y pues es benefactor tanto ahora nosotros como espacio como ellos con su proyecto y pues que andan girando. Y pues qué más quiere uno, llegar a un lugar y ver lleno, ¿verdad? El teatro y que lo reciban bien a donde vaya. En este caso estamos hablando de Área 51 Foro Teatral, que como dices es beneficiario como espacio escénico. Gracias a estas agrupaciones. A estas agrupaciones y al circuito Chapultepec de foros independientes. Y en febrero todo esto que nos cuentas. Sí, tenemos esta cartelera bastante nutrida y variada y pues que abarca también obras para toda la familia, que es lo que a veces en Área 51 hay como más para adolescentes y adultos. Y ahorita pues hay que aprovechar, ¿no? Que están estas ofertas y que están estos horarios también que se abren para que puedan asistir. Y pues aprovechen, escríbanos, revisen nuestras redes sociales, en Instagram. Eso es muy importante, sí. ¿Los buscamos cómo? Como Área 51 Foro Teatral. Así. Tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, obviamente, tengo aquí la sinopsis, pero no las voy a leer, ¿no? Cada semana, cada que cambia, cada domingo, se cambia en la cartelera de la semana que sigue, ¿no? El cartel por obra. Y entonces empiezan a subir la sinopsis, información de cada obra que hay en los fines de semana. Pues para que ustedes nos visiten, revisen, ¿no? Qué les interesa, nos pueden escribir cualquier duda. A veces sí mandan inbox directamente de, oye, quiero saber de esta, ¿qué edades son? ¿No? Claro. ¿Para qué público? La sinopsis me la puedes mandar. Las familias de pronto, ¿y se puedo llevar a mis niños, sí o exacto, no? Exacto, y con ¿qué mucho tan pequeños? Gusto. En algún caso, la temática, como dices, es más propia para adolescentes en adelante. En otros casos, a lo mejor un niño muy pequeño, aunque la historia no esté limitada, a lo mejor un niño muy pequeño no va a estar concentrado, etcétera. Claro. Información en general. Sí, exactamente. Los buscan en Facebook, los buscan en Instagram. Área 51 Foro Teatral, se van a encontrar ahí con un platillito volador. O sea, creo que sí todos tenemos esa referencia del Área 51 o un alien. Sí, de hecho ya tienen el platillo volador ahí en la entrada, sí, ¿no? Sí, tenemos un platillo volador láser, muy padre. Ahí en la entrada de Área 51, que está en Revolución. Revolución número 307. Antes de llegar a 20 de noviembre. Ya casi para llegar a 20. Ajá. Hay una panadería junto, por si tienen hambre por la subida. Claro, lo que no es nada extraño en Jalapa. Y ya se meten al foro y ahí los vamos a estar esperando con mucho gusto. Claro. ¿Con localidades en precios de? En precios de 100 y 120, 150 general. Pueden hacer su compra de preventa. Tenemos método de transferencia.
pueden entrar a Boletópolis y también ahí pueden, buscar las obras, ¿no? Claro. Que les acabo de mencionar. Si ahorita vieron el programa y no leyeron todo, pues entren a nuestras redes y ahí, entran a Boletópolis, ponen el título de la obra, uh-huh, y ahí pueden comprarlo también. También. Uh-huh. Sí. O si no, en taquilla. Claro. De que entran, entran. Uh-huh. Los remitimos siempre a las redes sociales porque afortunadamente hoy se cuenta ya con las redes, exacto, sociales. Porque, lo digo y lo repito, no siempre nos da tiempo de apuntar todos los datos que aquí les proporcionamos, sí, que son muchos. Quienes nos siguen por radio, pues el radio se va. Claro. ¿No? Con, sí, las ondas hercianas, no marcianas, casi, pero no, se van y se pierden, pero esperamos que los dejamos motivados para que quien se queda con ese gusanito, sí, esa idea de ir al teatro, encuentre los datos específicos, uh-huh, si es que los requiere, en las redes sociales. Uh-huh. Así, excelente. Qué bueno que esta haya sido tu primera visita de este año. Sí. Que no sea la última. No, claro que no. ¿Dónde se quedó Rosa Eglantina? Pues anda trabajando, ¿eh? Anda trabajando. Sí. Saludos desde acá, Rosa Eglantina. ¿Sí has visto? Mira, ahí está. Y ahí está. La foto del para recuerdo. Que vean. Ahí está la foto, uy, del recuerdo. ¿Cuántos años tendrá esa fotografía? Esa foto debe tener 10 años. Por lo menos, sí. Porque el foro va a cumplir 11. Ajá. Y déjenme decirles que ahí íbamos en esas fachas porque como era radio, nosotras creímos que nadie nos iba a volver así, ¿no? ¿Quién iba a pensar que esa foto iba a quedar para la posteridad? Veníamos de pintar. Allá en nuestra antesala se ríen. Veníamos de pintar el foro, en, ajá, ese tiempo no teníamos las gradas que tenemos ahora. Ajá. Y pues andábamos en la talacha y vámonos que hay la entrevista y a bajar clavijero, ¿no? Claro. Y pues ahí llegamos y de verdad que iba a traer foto, ese sombrero y lo olvidé. Mira, fíjate, lo olvidé. ¿Ves? Mi plan era tenerlo aquí atrás oculto. Sorpresa. Para en este momento ponérmelo. Mira. Y se me olvidó. No, pues Egla está trabajando en área 51, justo debe estar saliendo, por, uh-huh, eso ya no alcanzaba a llegar, pero pues sí, siempre queremos hacer presencia e invitar a la gente que vaya y nos conoce. Además, sigue presentándose en varios lugares, ¿no? Con, uh-huh, Femininjas. Sí, de hecho, sí, llegó yo creo apenas ayer o antier a Jalapa. Ajá. Que estuvo con Sonata Paradela. Paradela en Ciudad de México. El Teatro La Capilla, ajá, en Ciudad de México. Y luego se fue con Femininjas a Celaya y por allá a dar funciones. Ya llegó a Jalapa y luego a trabajar al foro. Al foro. Y pues sí, ahí estamos. Ahí están. Uh-huh. Y bueno, pues yo quise enviarles saludos. Y qué bueno. Mi mejor deseo era que hubieran venido juntas para rememorar precisamente aquella visita, padre, que, uh-huh, tiene ya unos 10 años. Sí. Ajá. Sí, sí. Porque dices va a cumplir el foro 11 y, ajá, escenario va a cumplir 11. Y también justamente es ahorita en febrero. Sí, en febrero. El 25 de febrero cumplimos 11 años. Nosotros, uh-huh, iniciando febrero cumplimos, sí, 11 años. Ah, mira. En escenaria. Hace 10, hace 11 años creo que ocurrieron cosas especiales en Jalapa, uh-huh, porque varios proyectos y compañías andan cumpliendo años, los 10, ¿verdad?, los 11 años. Y bueno, yo también cumplo años en febrero. Ah, también. ¿Mm? 17, se aceptan regalos, flores, y lo demás, que sea. Y todo, claro. Sí, sí, lo pueden venir a dejar aquí, yo lo recojo después, ¿eh? Bien, pues ya saben, quienes estén de invitados próximamente en escenario pueden traer regalos aquí, lo pueden dejar en el Teatro La Caja, donde ensaya también, ¿también? Ella con la Orteú, lo pueden dejar en Revolución 307. Exactamente. Sí, sí, o si no, lo pueden dejar en el estacionamiento, a la vuelta de Radio Universidad Veracruzana. En la panadería de Junto. Sí, ¿no? Uh-huh, donde, sí, sea. No. No, muchas gracias, Carlos, de verdad, por tu espacio y por apoyar la difusión del teatro. Pues de eso se trata, por algo le pusimos escenaria a este programa, uh-huh, y qué bonito que hemos tenido diversas etapas. Esa fotografía que veíamos ahora juntos fue en Teatro Estudio, uh-huh, un periodo de tiempo que lo estuvimos haciendo allí en este auditorio que tiene Radio, uh-huh, Universidad Veracruzana, allá en Clavijero número 24. Saludos a nuestro compañero Joel Bonilla, que está en cabina en este momento, llevando el audio de esta transmisión a través de el FM de Radio Universidad. Entonces, un buen tiempo lo estuvimos haciendo ahí en el auditorio.
y demás, como que sintiéndonos en un teatrito, y demás, y por eso otras fotografías, esas fotografías. Después nos fuimos a cabina, ahí muy radiofónicos, pero también compartiendo fotos, y ahora pues yo creo que ya llevamos más de un año que estamos en este formato de que nos pueden ver en video, así que quien no conoce a Karina Meneses, y dicen Karina Caguamas, también así se le conoce, y demás en el ámbito cultural y teatral de Xalapa, este, pueden buscar nuestra transmisión, si nos están escuchando ahorita en radio, después pueden ir a Facebook, ahí se queda afortunadamente la transmisión, si la quieren recomendar a sus amigos y conocidos, pues les mandan el enlace ahí de Facebook, para que se vea y se vea y se vea y se vea muchas veces, y llegue la invitación a mucha más gente, a estas obras de teatro que se presentan prácticamente todos los fines de semana, en Área 51. Sí, este, nosotros tenemos programación de jueves a domingo, a veces vienen de visita y nos hablan así de una semana antes, y si podemos entran en lunes o en martes, o sea, a veces hay cartelera muy extraña o muy, este, que sale emergente porque, pues, es gente que viene a Xalapa y quiere presentarse, ¿no? Lo y, que más se puede ver en Área 51 es teatro, pero también presentan eventualmente otros espectáculos de danza, por ejemplo, ¿no? Sí, performance en general. Y se imparten talleres también. Se imparten talleres, ahorita ya en desde enero arrancó Umbilical, que es el taller que se da en las mañanas. Se pueden inscribir cuando quieran, está abierto y se va adaptando a las posibilidades de cada cuerpo. Lo imparte Teresa y Teresa Rebolledo. Teresita ya lleva más de un año, creo que dos, va para estar ahí con nosotros impartiendo el taller. Y pues bueno, viene el taller de teatro para adultos, que afortunadamente ya se llenó, bueno, viene porque apenas se va a dar, pero ya se llenó. Y pues estén atentos porque para marzo vamos a abrir nuevos talleres. Este, pero no puedo decir todavía de qué, entonces estén atentos. Todavía están madurándolos. Sí, porque pues bueno, afortunadamente el de adultos tuvo muy buen recibimiento desde hace muchos años que se imparte también. Además ya culminó en un montaje. Exactamente, y pues entonces la gente ha estado muy ansiosa de volverse a inscribir, alumnos que ya estuvieron quieren seguir, y pues bueno, ahí está, pero en marzo vamos a tener nuevos talleres que pues se van a impartir en Zona Cero, que es un espacio que tenemos alternativo que es de Ana Lucía Ramírez, queda muy cerquita de Área 51, unas 3 cuadras, muchas veces ahí vamos rebotando proyectos también, Ana Lucía ha presentado ahí sus obras, y pues cuando ya no tenemos espacio en Área 51 ensayamos allá, ¿no? Y pues ya, ahí al parecer se van a realizar estos talleres para pues poder tener espacio, nuestros montajes y los talleres que ya existen, y porque afortunadamente pues vamos ahí haciendo más actividades. Estas dos vertientes que tiene Área 51, uno que son los talleres que pueden ser para la comunidad artística o para el público en general, adultos o niños y jóvenes, y el otro que es para los espectadores, para el público, el teatro. Y para el público, con una programación que es bastante continua o permanente, de viernes a domingo, de tal manera que hay gente que de pronto dice, pues vamos al teatro, ¿qué vamos a ver? Pues no sé, pero algo hay en Área 51, si es viernes, sábado o domingo. Y es bien padre, por ejemplo, este año iniciamos desde enero programación, y ya fue un grupo ajeno a Área 51. Casi siempre las programaciones las iniciábamos en febrero y nos aventábamos nosotros, ahora sí, para abrir el año y que, ¿no? Si no nos iba también, pues al menos éramos nosotros mismos, ¿no? Y abrir la cartelera. Y es bien padre ver cómo, pues, se va llenando, ¿no? El año con grupos foráneos, con proyectos que no son los nuestros, ¿no? O sea, y que ya desde enero empezaban a escribir, ¿cuándo hay funciones? ¿Cuándo hay funciones? Desde el 6 de enero, ¿no? Y así de, espérense tantito, ahí vamos, ¿no? Esténse pendientes y ya. Entonces eso es bien padre, ¿no? Y como todas estas actividades que te digo que complementan
pues los objetivos que nos pusimos como Área 51 desde un inicio, ¿no? La profesionalización, por un lado. Por un lado, y el ser un espacio, pues, para nosotros presentar nuestras cosas, pero también abrirlo a las demás producciones que hay en Jalapa, que son bastantes, ¿no? Claro. Y bueno, ahora, no solo otro. En Jalapa. No solo en Jalapa. Y pues una nueva ramificación es esta que ya mencionas, la de teatro para gente que le interese hacerlo, ¿no? No necesariamente profesionales, sino interesados que quieran tomar el taller, y le ha ido muy bien, ¿no? Entonces, pues ahí vamos como abriendo caminos. Área 51, padre. Foro Teatral, mira, y nos están poniendo precisamente. La navecita. La navecita de Área 51, Foro Teatral, y las redes sociales que son Facebook e Instagram, también así como Área 51, Foro Teatral, para quien tenga interés de conocer este proyecto más de cerca, uh-huh, a través de lo que son sus redes sociales. Sí. Y ahí estará al tanto de esta programación de febrero, que repetimos, este fin de semana tiene Golondrinas. Golondrinas. Golondrinas, de una compañía de teatro local, uh-huh, jalapeña, que se estrenó en el JJ Herrera, uh-huh, ahí tuvimos oportunidad de verla, nos cuenta Karina, yo también se la recomiendo, ahí la vi también en el JJ Herrera, pero ahora estará en Área 51 este fin de semana, pero solo dos días. Dos días, pero son cuatro funciones, porque uh-huh, hay dos funciones por día, uh-huh, a las 4 y a las 6 de la tarde. Correcto, más temprano que los horarios habituales, porque es para toda la familia. Exactamente. Entonces, para poder ir con los chicos, sí, a estas obras, dos días, dos funciones en cada caso. Exactamente. Esa es la invitación especial para este fin de semana, y después a seguir semana con semana, uh-huh, la posibilidad de ver otros proyectos teatrales. Sí, sí, sí. Karina, qué gusto. Igualmente, muchas gracias. Por aquí nos vemos dentro de otros 10 años con fotos de esta transmisión. Bueno, sí, nos vemos sí, dentro de otros 10 años, pero eso no quiere decir que en este inter no vengas cada, sí, cada mes, cada 15 días, exacto, cada bimestre, uh-huh, o como lleves gusto. No, muchas aquí, gracias. Seguro. A nombre propio y a nombre de Área 51, sí, claro, o de la Orteuf, uh-huh, y demás, no les sacamos nada de primicias de Orteuf que nos contara para la próxima. Sí, para la próxima ya les digo. ¿Sí? Pero bueno, Orteuf abre ya, me parece 15 de febrero, ya empezamos con funciones, ¿eh? Sí, o ya. O sea, ya. Uh-huh. Todavía no se sabe qué. Sí, yo ya sé, pero no lo voy a decir. Mira. Esperen, ya la próxima semana de salir la información. No nos oficial. Quieres decir. ¿Qué sí. tal que me la cambian y aquí digo otra cosa? Dices algo y a la mera hora dicen, no, pues no. Exacto. No vas por chismosa. Exacto. Vamos a despedirnos así, Karina. ¿Te parece? Va, sí. Sí, porque tenemos más invitados. Claro, sí, que pasen. Sí, que sí. pasen por aquí. Quédense con nosotros. Estamos aquí en Escenaria Radio. Tienes que verla. Estás escuchando Escenaria Radio Show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros, continuamos. Y bueno, para continuar, qué gusto, buenas noches. Hola, Carlos. Hola, tal? Mari Carmen. Hola, buenas noches. Buenas noches. Tenía tiempo que no nos veíamos. Pero mucho. Sí, pero mucho, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, cómo no. Claro, mira, no traje foto tuya. ¿Ya que ves? Sí, que sí debemos tener allá en la cabina de radio. En la cabina de radio, sí. Sí, sí, y sí. A Chari sí, nos acabamos de ver hace 15 días, creo. Sí. Apenas. Uh-huh. Sí, y no tenemos foto. Y no tenemos foto, entonces. Pero tenemos ya una transmisión. Sí. Allá. Bienvenidas. Gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas Qué gusto. Noches. Qué gusto. Nos vienen a contar de una programación teatral. Así es. Que esta no va a ser de un mes, sino de dos meses. Así es. Sí. Pero yo no me la sé toda. Así que cuéntenme ustedes. Bueno, pues la programación de Trasmundo Teatro, que se desarrollará durante el mes de febrero y marzo, la cual se titula
el ciclo de ficciones marginales. ¿Esto qué quiere decir? Que son obras de teatro que tienen que van a abordar temáticas sociales como son la migración, la discapacidad, pueblos originarios, y qué bueno, tenemos invitados también especiales de Ciudad de México. Muy bien. Junto con algunas compañías locales de la ciudad de Jalapa. Entonces, esto es padrísimo porque justamente se permite este encuentro, ¿no? De compartir estos trabajos, estos intereses hacia estos temas sociales. Y algo en general que yo rescato ahorita, que todavía estamos como de lejos visualizando un poco lo que se viene en Trasmundo, creo que son montajes muy sensibles, montajes que nos van a llegar a tocar, a sensibilizarnos, a hacer reflexión, sobre todo en nuestras tradiciones mexicanas, en situaciones sociales que están hoy en día, y es como una mezcla, ¿no? Como de juntar realidad con la ficción y la magia del teatro, rescatando nuestra identidad mexicana. Y aunado a esto, por ejemplo, estos montajes especiales que se van a enfocar al trabajo de discapacidad. Uh-huh. En algunos montajes vienen actores que tienen una discapacidad haciendo teatro. Entonces es una programación en todos los sentidos muy enriquecedora, de mucho aprendizaje, yo creo. Y pues una convivencia que, bueno, nosotras ya estamos como muy ansiosas de que esto empiece. Una invitación muy especial, muy sí. peculiar, muy particular en este caso, al público jalapeño que gusta del teatro. En algún caso, pues a agrupaciones, asociaciones o gente en general, además que tenga esta vocación, esta afinidad con estas temáticas. Así es. Fíjate que sí, nos estamos dando también la tarea como de buscar justamente tanto instituciones que traten estos temas como asociaciones que tengan que ver, ¿no? Con estos temas que vamos a presentar, pues para dirigirnos, ¿no? Yo creo que nosotros que vamos aprendiendo en este asunto de manejar un teatro, la programación de un teatro, creo que nos interesa, ¿no? No solamente estar haciendo teatro, mostrar el teatro para la gente que pues normalmente acude, digo que finalmente eso uh-huh. es padrísimo, pero sí nos interesa abrir esos espacios de la sociedad a la que a lo mejor pues no se enteran o poco les interesa. O les da pena ir porque no se sienten conocedores de teatro, porque claro. suele haber el caso. Ajá. Y no necesariamente. Nosotros lo que estamos tratando es dirigirnos a toda clase de público. Pero todavía más que quedarnos, bueno, que finalmente sí es nuestra labor, ¿no? Acercarnos a los medios, publicar nuestra cartelera, las redes sociales, tratamos como de contactar, ¿no? Ir más, un poquito más lejos hacia, pues como te digo, instituciones o asociaciones o escuelas incluso, ¿no? Que tengan que ver más directamente, al menos en este ciclo, con estas problemáticas, con estas situaciones, ¿no? Y claro. bueno, aprovechando que se tocó el tema, si hay alguna asociación interesada, pueden contactarnos a Trasmundo Teatro en nuestras redes, pero si lo están escuchando, nos encantaría que se contactaran con nosotros. Claro. Algo que apunta a Yari, que es muy cierto, a veces se siente, se percibe como que las actividades culturales requirieran de una capacidad especial, cuando esta no es necesaria. No. O sea, para ir y disfrutar una obra de teatro, pues solo el ánimo, el espíritu de conocer esa historia que se cuenta allí, estar abierto a que se puede contar sí. de maneras diferentes, distintas. Sí. Yo lo digo frecuentemente aquí, se parece al cine, se parece a la televisión, pero no es exactamente igual. Miren, el teatro es el papá del cine y el abuelito de la televisión. Pues sí, imagínate, desde
siglo 3, 4 antes de Cristo, que se origina por primera vez en Grecia. Que no existía el cine, que no existía la televisión, que no existía el internet. A través de los siglos ha perdurado, se ha transformado, ha sido como algo pues muy inherente al ser humano, ¿no? Entonces, y yo quisiera como apuntar ahí, ¿no? O sea, realmente una experiencia de teatro, incluso para nosotros como actores, siempre, cada función va a ser única. Uh-huh. Es decir, nunca vas a tener una función igual, porque el rito, lo que sucede en el escenario cada vez, tiene que contactar, ¿no? El actor con ese espectador que va a encontrarse en esa función, y es la magia que va a ocurrir. Entonces, yo como mi experiencia desde actriz es eso, ¿no? Ninguna función va a ser igual, nunca. Nunca, ¿no? Porque el teatro no solo se ve y se escucha, se siente. Se siente. Se siente. Es. Entonces, si ustedes, amigos que nos están escuchando en radio, en FM, o que nos están viendo en redes sociales, de pronto se conmueven cuando ven algo en su pantalla, en streaming, o cuando en el cine ven algo, se conmueven, porque sí nos pasa. Sí, claro. Sí nos pasa, que nos podemos conmover. Pues ahora imaginen la emoción, la energía. Cuando esta es compartida, porque además se siente entre los demás espectadores. Así, o sea, es. De pronto lo sientes por quien está sentado atrás, a un lado, del otro, sea tu acompañante o sea una persona que no conoces. De pronto percibes su cambio de respiración y demás. Pero además la de los actores y actrices en la escena. Claro. Que sí. Pues hacemos todos los que estamos en el presentes. Foro, en el teatro, todos hacemos que se haga realidad esa función, ¿no? Somos parte de esa historia que se está creando. Y que se ahí, está contando, ¿no? Allí. Que se está así contando. Es, así es. Allí. Entonces, pues bueno, una vez más, ¿no? La invitación para que no se pierdan todas estas funciones que se van a desarrollar en Trasmundo Teatro dentro de nuestro ciclo. Ficciones marginales, porque como dicen, todas van sobre esta temática. Sobre migración, racismo, pueblos originarios y discapacidad. Ajá. Tenemos compañías, por ejemplo, voy a mencionar primero las compañías que nos visitan de fuera. Muy bien. La compañía Espejo Mutable, que es con la primerita que arrancamos ya el 2 y 3 de febrero. Espejo Mutable. Ajá, la compañía Espejo Mutable con la obra Vitsha, que además, es una de las obras que va a tratar como de esas tradiciones que encontramos en México, de estas creencias. Ellos lo titulan un cuento antiguo para niños y niñas contemporáneas, ¿no? Que además esa mezcla de sí hablarte como de esas tradiciones y a lo mejor cosas antiguas, pero mezcladas como a pues a lo contemporáneo, claro, ¿no? Entonces, los compañeros actores que vienen, también emocionados ya por llegar a Xalapa, pues realmente tienen toda una trayectoria artística también como ejecutantes de las artes escénicas. Posteriormente vamos a tener la compañía Cine a Mano con la obra Golondrinas de la Ciudad. Esto es un trabajo bellísimo, bellísimo, porque ahí sí ya tuvimos oportunidad de ver un poquito una participación que tiene Arturo López Pío, que es el encargado de este montaje, de haber presentado, ayudado a otro montaje que se presentó en Trasmundo en el festival anterior, y es lo que hace en pantalla, que además se va haciendo al instante, este cine a mano, es mágico, es maravilloso, es mágico. Pero la historia también que nos trae él dentro de este trabajo en especial, que tiene que ver también como con esta migración, ¿no? Con esa necesidad, que es la realidad también de muchos nosotros, de familiares, de amigos, de personas que seguramente conocemos y que tienen esta necesidad de buscar otros lugares, dejando a familia, dejando a papás, hijos, no sé, ¿no? Claro, estas técnicas de cine a mano son muy atractivas, muy interesantes, es una forma de animación analógica
que se realiza en vivo, usan distintos materiales. Yo he tenido oportunidad de ver en algunos casos en los cuales usan algún tipo de arena sobre alguna base transparente, que puede ser un cristal o algo, y iluminación. Y entonces el artista lo que va haciendo es ir dibujando, creando al momento y creando una animación, transformando ese dibujo allí para contar una historia, ilustrar una historia. En algún caso es algo complementario a algo que pueden estar desarrollando otros personajes, actores y demás, o por sí mismo ya es algo maravilloso. Ya es algo muy muy atractivo. Sí, por muy eso rico de ver. Mágico. O sea, de verdad es magia. Sí. Muy muy rico de ver en vivo. Así es. Entonces, eso se tendrá allí. Sí, maravilloso. Y posteriormente también vamos a contar con la Compañía de Teatro Ciego de la Ciudad de México, con la obra Taza de Té. Este espectáculo se plantea, digo, es que yo no lo he visto, pero por lo que hemos platicado y por lo que hemos conocido del proyecto, tratará de involucrar a los espectadores, ¿no? En esta dinámica de tener los ojos cerrados o taparnos los ojos para introducirnos a toda la historia y a todo el proceso que ellos nos van a compartir, ¿no? Bien, en donde, si yo como actriz he tenido experiencia de trabajar con ojos cerrados y cuando de verdad, ¿no? A uno le tapan la vista, que es el sentido, yo creo que por el cual el ser humano se apoya en mucha más actividades de su día a día, los otros sentidos empiezan como a resaltar y de verdad que es como tener una sensación del mundo que te rodea de una manera muy distinta. Diferente. ¿No? Entonces, creo que la propuesta de principio suena muy interesante y lo que van a vivir los espectadores no es un teatro convencional. Vienen personas también con discapacidad visual. Presentando, realizando este proyecto, ¿no? Entonces, creo que es una de las cosas que también van a tener como mucha sensibilidad. Claro. A las personas que nos acompañan. Se podría decir que sensorial, es como una obra sensorial. Además, aproximarnos a todos a lo que es la condición de tener una deficiencia visual, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pues pasaremos a mencionar las compañías locales que vamos a tener dentro de nuestra programación, entre las que se encuentran Noctámbulos Colectivo Teatral. Esto es con la obra Ranchito, que dirige José María González. Aquí también es un montaje que trata sobre la migración, sobre cómo personas que viven en comunidades a la hora de trasladarse y tener que irse a vivir a una ciudad, a lo que se enfrenta este cambio, hay muchas problemáticas que, claro, vuelvo a insistir, ¿no? Yo creo que muchas personas nos ha tocado o les toca vivir. Y que ha existido de siempre. Sí. Hoy en día está muy presente esta situación de la migración, como este traslado de países, ¿no? De países a otros para llegar a Estados Unidos, en nuestro caso. Sí. Pero de antaño ha existido esta migración que era de la provincia a la capital. Ajá. Así como se habla hoy del sueño americano, pues había el sueño de la capital. De México. De México. Entonces la gente se iba de los pueblos. Así es. A la capital, a la Ciudad de México. Y esto se ha venido reproduciendo y ahora es de las comunidades a las capitales de estado. Así es. Entonces, una ciudad como Jalapa no solo tiene una gran población de gente que proviene de distintos estados y hasta países, ajá, que llegan aquí a estudiar o a ejercer y a conformar la comunidad académica de la ciudad, sino que también está constituida por un sinfín de gente de comunidades pequeñas que viene a la capital para tener mejores condiciones, ¿no? Así es. Presumiblemente, tener mejores condiciones, venir a tomar jugo envasado de Tetra Pak y dejar de tomarlo de las frutas recién cortadas del árbol. Venir a comer pescado congelado en lugar de recién salido del mar, del río. Del río.
Pero bueno. Pues sí, entonces Ranchito es una de las obras que se van a presentar con estos jóvenes, porque además todos ellos son muy, muy jóvenes, muy joven, haciendo una propuesta actoral incluso y de dirección escénica que nos ha gustado mucho, que nos ha llamado mucho la atención en Trasmundo, ¿no? Muy bien. Alguien que nos acompaña también es el maestro Carlos Camarillo, que también ya él estuvo en el ciclo anterior con nosotros, pero es otra obra, ¿no? Muy bien. La obra se llama Historias que miran lo invisible. A mí como me encantó su título, ¿no? Se me hace como muy poético, Historias que miran lo invisible. Muy bien. Dentro de la compañía de teatro Espontáneo Carpa Colectivo, dirigido por Carlos Camarillo. Eso será otra de las presentaciones. Otra de las presentaciones. Y bueno, también nosotros como grupo, en Trasmundo, bueno, en la obra Velorios de Rancho, que es una coproducción de Tramoya Artística y mi compañía de teatro Luna, uh-huh. Pues volvemos a presentar estas funciones que recientemente, ya en enero de este año, pues tuvimos funciones y el resultado ha sido muy, muy maravilloso con la gente que ha asistido, ¿no? Le gusta la gente. Le gusta mucho. Es una obra que también remite mucho a nuestras tradiciones, muchas veracruzanas, ¿no? Uh-huh. Que acerca de la muerte, acerca de lo que pasa en un velorio, todas las creencias que, uh-huh. que normalmente en provincias se han desarrollado por muchos, muchos años y que hasta la fecha en algunos pueblos o en algunas comunidades se sigue presente, claro. ¿no? Y también se tocan temas sociales, ¿no? Que siguen siendo muy fuertes, ¿no? Entonces, esta obra de Velorios de Rancho la volvemos a presentar en este ciclo, haciendo este rescate de nuestras tradiciones veracruzanas, mexicanas, que tenemos, esta reflexión que tenemos hacia la muerte, el respeto también, sobre todo. Pero además, qué bueno, nos comparten esta reacción, esta experiencia de que el público se encuentra bien con la obra. Porque también es cierto, hay que decirlo, hay historias que son más accesibles para todo público, hay historias puestas en escena con las cuales conectas mejor con un público que a lo mejor no ha visto teatro antes. Sí. ¿Por qué? Pues porque la forma en que se cuenta la historia y de las cosas de que habla no son cercanas, entonces aunque no haya yo visto teatro nunca, habla de cosas que conozco y me las muestra de una forma en que yo las conozco. Entonces esa forma es más fácil tener esa conexión, ¿no? De pronto. Claro, y sí. Pues ya estuvo acá Roberta del Prado platicándonos de los velorios y vaya que discurrimos a propósito de esto, porque digamos, pues sí, es algo de lo que todos conocemos, sabemos, uh-huh. y nos toca saber de pronto, todavía a veces en algún lugar vas pasando y de pronto dices, hay mucha gente allí, ¿qué pasó? Sí. Y ves de pronto cómo hay sillas afuera de la casa porque no es suficiente el espacio adentro. Sí. Entonces afuera en la banqueta hay casos en los que se llega a cerrar una calle. Sí, sí. Y todos los símbolos, los elementos que se manejan, ¿no? Claro. Que son muy, muy tradicionales para nosotros. Definitivamente. ¿No? Y cómo se va desarrollando No hay un velorio sin café. Sin pan, sin el mezcal. Tiene que haber café, sí. Sí, entonces la gente disfruta. Esta obra es, yo creo que el público lo hacemos sentir dentro de un velorio más uh-huh. que de una representación de un velorio, ¿no? Sino claro. que ellos llegan. Son partícipes, son nuestros invitados. Uh-huh. Sí, porque son con los que compartimos literal el pan. Hablamos, reímos, lloramos. También eso tiene, ¿no? Es una obra que nos lleva con facilidad de una emoción a otra, ¿no? Y en un cambio de vámonos a este lado, o no sé, ¿no? Y es lo que a la gente yo creo que también le impresiona y lo que ha disfrutado. Todas estas funciones serán en Trasmundo Teatro, sí. que está en Jalapeños Ilustres. Número 171. Ahí, Jalapeños Ilustres. Sí. Entonces es una calle muy conocida, es del 3 de febrero. Al 16 de marzo. Y hasta el 16 de marzo. Entonces, sí.
Abarca un buen número de días. Sí, o sea que no tiene pretexto para no ir. Y también, bueno, nosotros, aparte de... ¿Días y horarios? Van diferentes, viernes, sábado y domingo por lo general, los viernes a las 8 de la noche, el sábado a las 7 y domingos a las 6 de la tarde. También los invitamos a que sigan nuestra cartelera, ahí está la cartelera general y se van a ir anunciando los carteles de cada obra como con información más detallada. Además de la obra de teatro, también dentro del ciclo se programa un taller de dramaturgia con Hassan Díaz Hierro, que es dramaturgo, director, actor de teatro y guionista, ha tenido un premio de la Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro, y el taller se llamará Mi Herida se Convierte en Letras. Y esto será del 26 de febrero al 1 de marzo, son 20 horas de taller. Uh-huh. Y es a partir de las vivencias de los talleristas, de las personas que van a tomar el taller. Este en particular, pues para gente que está interesada en escribir teatro. En muchos de los casos pensaría uno, y así quizá podría ser, gente de teatro ya, que quiere escribir sus obras. En otro caso a lo mejor podría no ser gente de teatro, pero gente que siente la vocación por escribir algo, y a lo mejor está escribiendo cuentos o poesía y de pronto dice, bueno, ¿por qué no esta otra forma de contar una historia? Claro, que es a través de escenas y diálogos y demás. Sí, ellos ahí van a encontrar muchas herramientas y que, insisto, parten como del asunto vivencial para transformarlo a la escritura dramática. Entonces, claro, un taller interesante también, lo cual nos tiene emocionadas. Y por último, también mencionar que dentro del ciclo vamos a tener también tres foros de diálogo que van a atender justamente también a expandir como esas temáticas que presentamos en el ciclo. Muy bien. ¿No? Uh-huh. Tendremos algunos especialistas que nos van a estar acompañando para exponer el tema, algunas personas que desde la escena, con alguna discapacidad, nos contarán cómo es su desarrollo escénico, bueno, tratando como de abarcar, insisto, las temáticas que el mismo ciclo está planteando. Muy bien. Sí. Entonces, la invitación no es solo a asistir a las representaciones teatrales, sino a los foros. Y al taller. Y bueno, tocando otra vez el tema del taller, en nuestros talleres pasados, que también tuvimos otros dramaturgos, no solamente, como decías, es para gente de teatro, sino gente que está tratando de incursionar en las letras. Uh-huh. Y para esto, desde luego, sí hay que inscribirse con anticipación, sí, agendarlo, ver cómo están los horarios, para que se puedan programar, porque serán varios días. Sí, por lo general los horarios son en la tarde, es toda una semana de lunes a viernes, 26 de febrero al 1 de marzo, de 4 a 8 de la noche, 20 horas de trabajo, y pues bueno. Sí. Todo esto tenemos en Trasmundo Teatro. Y para las personas que quieran más información, nos buscan en las redes como Trasmundo Teatro en Instagram y en Facebook. En las dos redes sociales les encuentran. Y entonces ahí podrán seguir la programación. Así es. Repitamos con qué inician, porque eso ya es este fin de semana. Este fin de semana con la compañía de Espejo Mutable, que nos acompaña desde Ciudad de México, y la obra es Bitsha, un cuento antiguo para niños y niñas contemporáneos. Así es. Este fin de semana. Vayan, se van a divertir. Se van a divertir, va a estar interesante, y como dices, es una historia antigua, pero con conciencia de que se les está contando a niños y a jóvenes. De hoy, ¿no? De otra, sí, de otra, sí, época. Si no me recuerdo, ellos tienen como se apegan mucho a una historia zapoteca. Muy bien. Entonces, pues, ¿qué más, no? Que asistir al teatro para
conocer esto, esta historia, estas tradiciones, esto que, insisto, es nuestra identidad como mexicanos. Y que se los pueden pasar a sus hijos, ¿no? Uh-huh. De primera mano. De primera mano. Pues ahí, Trasmundo Teatro, y este ciclo de teatro que inicia ya en unos días de febrero y... El 3. Y hasta el 16 de marzo. Así es. Sí. Pues les agradezco mucho que se dieron el tiempo para venir a platicar de todo esto aquí en Escenaria, para que nuestros radioescuchas, nuestros seguidores en redes sociales, pues se enteren y ojalá y estén interesados, sí, o puedan compartir con gente que ustedes, que ellos conozcan, claro, que tengan interés por estas temáticas en particular, sí, o por el teatro en general. Sí, así es. Pues muchas gracias por invitarnos. No, pues de eso se trata aquí, Escenaria, de eso se trata. Sí, no. Qué gusto que pudieron venir y ojalá tengan oportunidad de regresar en este periodo de días o de mandarnos. Por cierto, los chicos de Ranchito ya mandaron su mensaje. Como ya estuvieron con nosotros anteriormente cuando se presentaron en el JJ Herrera, okay, nos tomaron la palabra. De que, perfecto, siempre les digo, yo aquí todos los miércoles estoy, qué padre, sentado, sí, vengan. Sí, 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 la verdad que son chicos muy movidos, muy, ajá, talentosos, y bueno, pues... Entonces ellos ya pidieron visitarnos. Perfectísimo. A propósito de sus presentaciones allá en Trasmundo Teatro, los tendremos por aquí para que nos cuenten pormenores, sí, sí, de, claro, esa, claro, de esa historia, sí, claro, y si tienen oportunidad de algunos otros, que nos vengan a visitar. Perfecto. Gracias, claro, se nos, gracias, termina el tiempo, nos tenemos que despedir. Pero como siempre, recuerden, todos los miércoles todos nos encontramos aquí a las 9 de la noche en Escenaria Radio. Tienes que verla. Departamento de Radio Universidad Veracruzana, Edgar Onofre Fernández Cerrato. Programación Radio UV, Eduardo.